¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Un placer poder saludarlos en este día, como todas las tardes. Recuerden, tenemos mucha información para todos ustedes. Espero que se quede con nosotros. Como siempre, les recuerdo que tenemos durante la segunda media hora la mesa de análisis. Y la verdad es que el día de hoy va a estar muy buena. Así es que quédese con nosotros. Estas son las noticias. Jurada la huelga en la Universidad Veracruzana. Integrantes del CEPSUB aceptaron un aumento salarial del 3.4%. Habrá Feria Internacional del Libro Universitario. Se realizará del 26 de abril al 6 de mayo en Jalapa. Retirarán 502 parquímetros que operan en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. En menos de una semana, suman 4 las muertes de reos en el penal de Tuxpan. Sigue delicado de salud el alcalde de Úrsulo Galván, José Enrique Benítez Ávila. No se ha presentado en Palacio Municipal. 90 migrantes murieron ahogados al volcar la embarcación en que viajaban frente a las costas de Lima. Un placer saludarles, es viernes y como siempre, pues ya sabe usted, tenemos lo mejor en este día para llevarle la información más importante hasta tus hogares. Bueno, hoy fíjese que la Universidad Veracruzana dio a conocer que no habrá huelga. Esta quedó conjurada, ya hay un incremento del 3.4% al CETSUB. La Universidad Veracruzana llegó a un acuerdo con el comité directivo del CETSUB para no estallar a huelga, informó la rectora de la máxima casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara. Los miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores, al servicio de la Universidad Veracruzana, realizaron varias manifestaciones en todas las regiones del estado, exigiendo que se cumplieran acuerdos y peticiones por parte de la UB. Juan Mendoza, líder sindical del CEPSUB, informó esta madrugada el acuerdo donde se respeta el 3.4% salarial a los trabajadores, el incremento en prestaciones de ley, así como diferentes inquietudes y solicitudes que se hicieron llegar desde noviembre del 2017. Los trabajadores amedrentaron que si no llegaban a un acuerdo este 2 de febrero, empezaban la huelga en todo Veracruz para hacer valer sus derechos y peticiones. Para Abacom, Gerardo Amador. Pues qué bueno que no se fue a huelga la Universidad Veracruzana, está arreglado ya esa situación y entonces pues definitivamente ya la próxima semana inician incluso las clases en la UV, así es que todos los jóvenes ya al regreso a la máxima casa de estudios. Esto sería a partir del próximo martes porque el lunes, recuerde usted, es día festivo, entonces el martes ya los universitarios a la Universidad Veracruzana ya tendrán que acudir. Por otra parte, ya que hablamos de la máxima casa de estudios, les comento, el próximo año festejarán los 500 años del puerto de Veracruz con una gran feria internacional del libro universitario. La Universidad Veracruzana el próximo año festejará los 500 años del puerto de Veracruz con una gran feria internacional del libro universitario FILU, la cual contará con la participación de grandes escritores, músicos y comunidad artística local, nacional e internacional, informó para Abacon en exclusiva el director de difusión cultural de la Universidad Veracruzana, Rodolfo Mendoza Rosendo. Asimismo, mencionó que se está trabajando para que exista una extensión de la FILU en las 5 regiones de la máxima casa de estudios. Esto con la finalidad de acercar a los estudiantes y a la ciudadanía a la literatura, pero sobre todo para conocer la diversidad cultural que ofrece la comunidad universitaria. Este año, la FILU 2018 se realizará del 26 de abril al 6 de mayo en las instalaciones del Complejo Mega en Jalapa, Veracruz, con la participación de España como el país invitado, el cual pretende romper todas las expectativas con presentaciones inigualables, así como una inauguración nunca antes vista, la cual innovará en la historia de las ferias universitarias. Ya se cuenta con el programa completamente listo y en esta ocasión contaron con un año para organizar la feria, por lo que será arriesgada, pero
con grandes expectativas y en próximas fechas se dará a conocer el programa artístico y todas las actividades que conformarán la feria, incluido lo que será la Filu Niños. Esto lo afirmó Mendoza Rosendo para nuestros micrófonos, informó para Abacón Carla Méndez. Importante definitivamente ese tipo de acciones, la Filu aquí en Jalapa, una novedad y la tendremos el próximo año. Así es que hay que estar ya pendientes para poder acudir a la misma. Les comento, bueno, nos vamos ahora con Gerardo Amador y bueno, hoy hay que pagar la deuda, hay que pagar los tamales, porque ya sabe usted, el que sacó el muñequito el Día de Reyes, pues definitivamente tenía la deuda de que el día de hoy el champurrado, el atole o los tamalitos tenían que estar presentes, porque hay que pagar ese tipo de situaciones por haber comido rosca el día 6 de enero. Así es que vamos a ver este producto que fue uno de los más vendidos definitivamente aquí en lo que es el puerto de Veracruz y debo imaginar en varias partes de nuestro bello país. Araceli, muy buenas tardes. Hoy es 2 de febrero y todos los que les salió muñequito el 6 de enero en la Rosca de Reyes salieron a buscar los tamales para poder pagarlos el día de hoy. Y nosotros nos hemos dado a la tarea de ir a esos lugares en donde están los tamales y entrevistar a las personas que los compran a ver qué es lo que nos cuentan de esta muy, pero muy bonita tradición de México. Así es que acompáñenme a ver qué es lo que encontramos. Un día como hoy, el día de la Candelaria, ¿cuántos tamales tienen pedidos? Debemos tener pedidos sobre 800 de aquí a las 3 de la tarde. ¿Y cuál es el tamal que más le piden? Hay dos, el clásico de la región de aquí del puerto, que es el ranchero, y uno que familiarmente se ideó mi esposa, que es el cochinita habanero. Que es un invento nuevo que tiene mucha aceptación en los que son tamales de masa. Y en los tamales de dulce, aquí se hace una mermelada de piña con coco y se hace un tamal dulce que es piña coco. Mucha aceptación tiene. Amigo, viniste por tamales, ¿te tocó muñequito en la rosca? Sí, ahora sí, me tocó poner los tamales. ¿Cuántos tamales llevas? Llevo 11. ¿De qué son? Es de rompope con chispa de chocolate, chocolate con manjar, de elote, salsa verde y ya creo. ¿Qué opina de esa tradición del Día de la Candelaria? Pues ya ves que es una tradición que vamos años celebrando, entonces bueno, no queremos romper esa tradición y por eso venimos por los deliciosos tamales, ¿no? Bueno, Araceli, pues esta es la tradición del Día de la Candelaria aquí en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, y aquí en Tamales Doris, pues me voy a tener que sacrificar por ti y por todos los del estudio, voy a tener que comerme este tamalito, vamos a comprobar que son los mejores del puerto de Veracruz, así es que hasta aquí este enlace por el Día de la Candelaria, regresamos contigo al estudio, buenas tardes. Pues ojalá y te traigas lo que te tocaron para aquí, para el estudio, porque se ven riquísimos. No había yo escuchado los tamales de rompope. La verdad, nunca había escuchado de que se hicieran de ese tipo de producto. A ver usted, ¿de qué le gustan los tamales? ¿Qué tipo de tamales son los que va a tener el día de hoy para festejar el Día de la Candelaria? Escríbanos, por favor, díganos qué es lo que va a comer el día de hoy, porque hay que festejar este día tradicional. Por cierto, las fiestas de la Candelaria se realizan en Tlacotalpan, ya sabe usted, ayer se llevó a cabo el embalse de toros, el día de hoy va a ser el paseo de la Virgen, esto está previsto que se realice por las aguas del río, allí en Tlacotalpan, aproximadamente a las 4 de la tarde. Así es que si todavía le da tiempo, está invitado para poder acudir a este festejo tan tradicional de todas las personas que acuden a ese tipo de eventos, sobre todo los
los veracruzanos que gustan de la tradición tlacotalpeña. Bueno, y por otra parte, les comento, fíjese que menores de edad participaron en lo que fueron los festejos en el Jardín de Niños José María Luis Mora, bueno, que está ubicado en la colonia Las Brisas, esto al norte de la ciudad de Veracruz. La directora del plantel, Rufina Renteral Borbonio, señaló que de esta manera algunas instituciones educativas se encuentran ya participando previo a lo que son los festejos del Carnaval de Veracruz, que ya sabe usted se realizará del 7 al 13 de febrero. Le agradecemos mucho a la institución educativa por habernos invitado para participar en este festejo y coronar ahí al Rey de la Alegría. También acudieron los reyes del Carnaval de Veracruz, quienes también llevaron a cabo la coronación de los princesos, y por supuesto también acudió la princesa primera del carnaval para estar presente y poder allí también festejar con estos niños. Ella fue la encargada de coronar a la reina primera. Ahí estamos viendo la alegría de los pequeños. Se armó en grande el festejo y muchísimas gracias a todos los padres de familia por habernos invitado a esa escuela. Nos vamos ahora con Fernando Trinidad, está en Misantla, y bueno, también nos dice que el día de hoy se realizó la bendición de los niños Dios. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, Araceli? Muy buena tarde, pues saludo a tu amigo y servidor desde la Secretaría de Misantla. Nos encontramos en la parroquia de la Asunción, donde hoy las personas trajeron a presentar a su niño Dios y a ser bendecido por el Padre aquí en esta iglesia. Una tradición que año con año, el día 2 de febrero, es realizada no solo aquí en Misantla, sino en todo México. Vamos a escuchar el sermón que dio el padre José Huelín en el marco de este día. Son un regalo de Dios, pero si queremos seguir actuando negativamente, no vamos a seguir creciendo. Pero si yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no es correcto, debo pensar qué gran amor es y que estoy aprovechando. Araceli, como podrás ver, este día miles de personas en todo México están llevando a los niños a presentación a las iglesias de todo el país, también los tamales. Vaya, hoy es un día de fiesta. Hasta aquí mi reporte, muy buena tarde a todos desde la Secretaría de Misantla. ¿Qué tal, Araceli? Gracias, Fernando, por estar con nosotros en este día. Fíjese, les comento que son alrededor de 502 espacios de parquímetros que fueron instalados durante los últimos días de la administración pasada aquí en lo que es la ciudad de Veracruz por parte de la empresa Zeus Monitoreo Vial. Bueno, pues fíjese usted que estos parquímetros van a ser retirados de manera paulatina de los sitios donde se habían colocado, según dio a conocer la autoridad municipal de Veracruz. La decisión se tomó, dicen, después de las demandas de los ciudadanos, así como diversas reuniones que sostuvo el municipio con la empresa concesionaria, donde notificaron que había parquímetros que fueron colocados en lugares indebidos, como es, por ejemplo, en las afueras de lo que son los hospitales, también en el barrio de La Huaca y afuera de escuelas, ahí en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, lo que representaba un impacto negativo para todos los ciudadanos. Así es que estos espacios, le digo, van a ser retirados, hablamos de 502 espacios aproximadamente. Por otra parte, le comento que se tiene contemplado reforestar los manglares ubicados a lo largo del territorio veracruzano, según dio a conocer el jefe del Departamento de Restauración de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, Juan Manuel Jiménez Terraza. Manifestó que se trata de 17 proyectos de compensación ambiental para restaurar áreas, y entre los manglares a rescatar serán aquellos que están en Alvarado, Boca del Río, entre otros municipios. Escuchemos. Día Mundial de los Humedales, y particularmente pues hay que reconocer, digamos, que los humedales también, como considera la parte de los arrecifes, los humedales incluyen los pantanos, incluyen los manglares, incluyen las lagunas interlunarias, incluye pues todos los sitios. Les comento que aquí en Veracruz fueron descubiertos 17 nuevos arrecifes en el Parque Marino Nacional del Puerto de Veracruz. Vamos a ver de cuáles se trata. Un
equipo de investigadores detectaron 65.500 hectáreas que conforman el sistema recifal veracruzano en un trabajo de 6 meses para clasificar el tipo de fondo y de esta forma descubrieron los nuevos arrecifes en una profundidad de 8 hasta 50 metros de profundidad. Los trabajos de banimetría se realizaron en lanchas que recorrieron más de 65.000 hectáreas del parque marino para la recolección de datos que serán útiles para mejorar la navegación, actualizar las cartas marinas y promover trabajos de estudio y conservación ambiental. En 1992 se conocían 23 arrecifes. En el 2012 la cifra aumentó a 28 y actualmente son 45 los arrecifes que existen en el sistema recifal veracruzano. Con información de Manuel Carballo para Abacom, Lidibet Murillo. Bueno, y al respecto sobre estos arrecifes, en la línea telefónica está Olga Díaz Ordaz, ella es ambientalista y pues también está al tanto de todo lo que sucede aquí en el sistema recifal veracruzano del Grupo Chalchis. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quisiéramos que nos platicara esto que representa para Veracruz el haber localizado estos arrecifes. Hola, Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo en este momento me honro en presidir el Consejo Asesor del Parque Sistema Recifal Veracruzano. Y esos 17 arrecifes fueron encontrados a través de una investigación que hizo la Administración Portuaria Integral, financiada por la Administración Portuaria Integral, por una agrupación especializada en este tipo de trabajos técnicos que es Tecnocea, y por el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano. Estos 17 arrecifes, que se llaman arrecifes ahogados, se integran dentro de el parque, dentro del área del Parque Sistema Recifal Veracruzano para su protección. Están repartidos en varias áreas y pues hoy tenemos 45 arrecifes en toda el área e incluyen estos 17 arrecifes. Eso es muy importante porque nos compromete aún más con la conservación. Perfecto. ¿Y ustedes entonces qué van a hacer ahora? ¿Van a ampliar este rango que tienen? Así es, se van a integrar estos arrecifes para tener ya un total de 45 arrecifes y esto pues es extraordinario porque pues tenemos un patrimonio natural que es responsabilidad de todos cuidar y este trabajo de investigación del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano, de Tecnocea y de la Administración Portuaria Integral pues garantiza la conservación también al tenerlos ya localizados de estas áreas. ¿Esto quiere decir, Olga, que nuestro parque arrecifal está vivo, está realmente con muy buenas perspectivas para todos los veracruzanos? Bueno, mira, los arrecifes tú sabes que es una formación de millones de años. Así es. Y que los seres humanos reconozcamos, además, a través de este trabajo científico, técnico, además de esta responsabilidad ambiental que hace un llamado a la conservación y el cuidado de estas áreas, pues eso es algo muy, muy importante, porque pues nosotros aumentamos la cantidad de patrimonio natural que tenemos y pues hay una responsabilidad aquí para un uso y aprovechamiento respetuoso de esta área natural. Y como ya en una ocasión lo comentábamos, es un área natural que nos protege también del embate de los huracanes y que además en donde haya arrecifes hay vida. Esto es un patrimonio para todos los veracruzanos, hay que cuidarlo, hay que conocerlo de una forma respetuosa a través también de la capacitación y de la educación ambiental de todos los conductores, ¿para qué? Para que no los afecten, para que no haya saqueo y también para que toda la zona conurbada pueda que generar una infraestructura que los sedimentos no nos sigan afectando esta área natural. Es un llamado también, yo creo que de la naturaleza a la conservación. Ahí está viva, como bien lo dice Saraceli, diciéndonos, cuídenme porque soy de ustedes y lo acabamos de cuidar. Muy bien, Olga, muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Olga Díaz Ordaz. Pues ahí la estamos escuchando con esta información que nos tienen este día. Bueno, y vamos ahora a los deportes. ¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante acontecido en el mundo del deporte, el Barcelona sacó ventaja en la ida de la Copa del Rey al derrotar 1-0 al Valencia.
Por otro lado, los tomateros de Culiacán inician su participación en la Serie del Caribe representando a México. Además, el tenista veracruzano Santiago González inicia su participación en dobles en el Gran Abierto de Tijuana. Vayamos a la mejor información deportiva. En lo mejor de los deportes, el Barcelona superó 1-0 al Valencia en el Camp Nou y tomó ventaja con vistas al partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que dentro de 7 días se disputará en el estadio de Mestalla. Después de un primer tiempo sin ocasiones claras de gol, el encuentro se abrió tras la reanudación cuando Luis Suárez al minuto 66 remató de cabeza una asistencia de Messi y anotó el único tanto del partido en la ida de estas semifinales. Por otro lado, los tomateros de Culiacán inician su travesía en la edición número 60 de la Serie del Caribe, buscando obtener su tercer título y el 10º para el béisbol mexicano en dicho torneo. La novena guinda inicia su participación ante Puerto Rico, registrando su 9ª aparición en el Clásico Caribeño, donde solo se ha coronado en 2 ocasiones, la última fue hace 16 años. La última participación de los tomateros de Culiacán en una Serie del Caribe fue en el 2015, cuando quedaron subcampeones al caer en la final ante Cuba. Además, el equipo mexicano de Copa Davis disputará mañana los primeros 2 puntos de la serie de primera ronda en el Grupo 2, ante su similar de Puerto Rico. Santiago González lidera a los tricolores en busca de ascender al Grupo 1 en el tenis. El veracruzano asegura que enfrentarán el cotejo sin exceso de confianza a pesar de ser locales. González, de 35 años de edad, es el más experimentado en Copa Davis, competencia en la que debutó en el 2001. Actualmente ocupa el peldaño 28 en la clasificación de dobles de la ATP. Y bueno, amigos, esto fue lo más importante que aconteció en el mundo del deporte. No se despegue, seguimos con más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buena tarde. Bueno, vamos a la capital del estado. Vamos con Carla Méndez, que nos tiene información. Carlita, primero, ¿cómo amanece Jalapa? Buenas tardes, Araceli, y a todo tu auditorio. Pues la capital del estado se encuentra muy, muy fresca ya a estas horas de la mañana, como que se asomaba un poco el solecito, pero ya a estas horas ya se siente el frío en la calle de la capital. Muy bien, ¿y qué tenemos de información, Carlita? Bueno, te comento que ya el día de ayer finalizaron las comparecencias de organismos autónomos en el Congreso del Estado con la participación del rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Carlos Raúl Velázquez, quien afirmó que se aumentó el costo de las cuotas, las cuales se entregan directamente a la Secretaría de Finanzas. También reconoció que se continúan regularizando la validez de estudios de acuerdo a la ley. Durante no más de 1 hora, los diputados cuestionaron al rector sobre el trabajo de la universidad y cuentas claras de acuerdo a validez de estudios. Cuestionamientos que fueron evadidos y simplemente se comprometió a entregar la información requerida por los legisladores en un máximo no mayor a 48 horas. También el día de ayer, como ya habíamos mencionado, el exalcalde de San Andrés Tuxtla tenía que presentarse ante la Fiscalía del Estado, Manuel Rosendo Pelayo, le iban a dar a conocer las denuncias que existen en su contra. En redes sociales circularon fotografías del exedil a punto de abordar un vuelo hacia la Ciudad de México. Minutos más tarde, en sus propias redes sociales, Rosendo Pelayo informó que acudía a una cita médica ya programada. Entonces, estaremos muy al pendiente para saber pues qué procede por parte de la Fiscalía. Y bueno, finalmente, para toda la familia, este 3 de marzo en la Escuela Normal Veracruzana, pues se va a presentar en la capital del estado el show de Mickey Mouse, una aventura rodeada de amigos en busca del tesoro perdido. Una obra donde por más de 1 hora y media, pues van a poder disfrutar de personajes como Frozen, Macha y el Oso, Toy Story y muchos personajes más. Los boletos los van a poder adquirir en taquillas de la Escuela Normal Veracruzana con un precio desde 80 pesos. Y pues van a tener 2 funciones a las 3 y 5 de la tarde para que pues todos los pequeñines pues puedan disfrutar y se les vaya adelantando ese Día del Niño. Muy bien. Carlita, muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde. Buena tarde a todos. A todos, muy buena tarde. Bueno, nos vamos ahora con Zenén Domínguez y la información también desde Córdoba, Veracruz, perdón, la ciudad de los 30 caballeros. Nos hablamos desde la ciudad de Córdoba para dar la información ya este fin de semana en la zona centro del estado.
Fíjese que se realizó la asamblea anual del Patronato de Bomberos de esta ciudad de Córdoba. Y bueno, hubo cambios de administración. Como presidente quedó el capitán Ricardo Meneses Aguilar, como secretario Marco Antonio Partida Rivera y como tesorero Wenceslao Moreno Chetino. Y lo que llama la atención es que ahora sí están los verdaderos voluntarios, los verdaderos bomberos al frente de esta administración, de este cuerpo de bomberos, que es totalmente voluntario, porque anteriormente, bueno, estaba el capitán Ariza, después llegó el señor Libreros, que era un empresario, y pues no sabían bien el teje y maneje de esto. Además estaban utilizando a los bomberos para otras imágenes que no eran las requeridas. Pero pues qué bueno que ya este año, hace unos días, este patronato cambió y ahora sí todos los verdaderos bomberos son los que están formando parte de este patronato. Son los operativos, son los que están al pendiente de la gente, de lo que pase, de los auxilios. Y ellos conocen más que nada la operatividad y lo que necesitan los bomberos. Pues bueno, bueno, pues qué bueno que ya haya un nuevo patronato y sean los verdaderos bomberos los que estén al frente de este patronato aquí en la ciudad de Córdoba. Un cuerpo de bomberos que al menos da auxilio a unos 30 municipios conurbados de la zona centro del estado, porque solamente Orizaba y Córdoba tienen cuerpos de bomberos. De ahí para allá, a la redonda, a unos 100 municipios, pues simple y sencillamente no hay bomberos. Así es que, pues qué bueno, y esperemos que trabajen por el bien de Córdoba. Es lo que tenemos. Zenén, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. ¿Qué le parece si vamos a un pequeñísimo corte comercial? Regresamos con ustedes. Para nosotros, el servicio y la atención siempre es importante para mí. Para mí. También para mí. Porque sabemos que tu salud está en nuestras manos y en las nuestras. Ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Covadonga, Veracruz. Siempre estamos a la altura. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero. No me falle. Esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. Bueno, le comento que en menos de una semana, fíjese usted, esto es grave, se han registrado 4 muertes de reos en el penal que está en el municipio de Tuxpan, Veracruz. El delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tuxpan, Tonatiuh Hernández Sarmiento, indicó que investigan las 4 muertes que se han presentado en menos de un año en el Centro de Rehabilitación Social de Tuxpan, el último apenas hace una semana. Respecto a este caso, informó que aún se siguen realizando investigaciones, pero lo que saben es que el reo no era visitado y que estaba en una celda aislada. El interno era originario de la ciudad de Coatzacoalcos y contaba con 32 años de edad. Fue encontrado con una sábana en el cuello. Asimismo, informó que dentro de las revisiones a los cerezos han encontrado que en la ciudad de Poza Rica hay sobrepoblación de 20 presos, de acuerdo a la última revisión que realizaron. Recordó que hay intención de que exista una reubicación de este cerezo, sin embargo, aún no hay fecha, pues se necesita una gran cantidad de dinero para construirlo. Para Abacom, Nora Hernández. Es tiempo de ir con Ramiro Gómez y lo que sucede en el clima.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues condiciones bastante estables hoy, doñita, aproveche, pero ya en el transcurso de las próximas horas puede llover, eso sí, hay que guardar la ropa durante la noche porque puede llover en gran parte del estado, incluyendo aquí la costa central. Para mañana amanecerá nublado, yo estimo que ya después del mediodía los nublados empiezan a ser menos intensos y ya durante la tarde, noche de mañana, durante el domingo, lunes, probablemente martes y hasta el próximo miércoles gozaremos de muy buen tiempo. Inclusive entre este domingo y lunes podremos tener evento de surada. Esto elevará las temperaturas. Prepárese porque este domingo podríamos alcanzar temperatura aquí en el puerto de Veracruz en 30 grados Celsius. Esto, bueno, pues ya provocará que se sienta calor en todo el estado de Veracruz. Si va a lavar, doñita, se le va a secar rápido la ropa porque vamos a tener bastante buen tiempo. Y ya esperaríamos condiciones para un evento norte entre la noche del próximo miércoles y el jueves. Antes de esto gozaremos de buen tiempo. La vaguada que se ha generado con la presencia del frente frío, el número 26 de esta temporada, pues nos mantiene esta inestabilidad atmosférica para el día de hoy. Ha estado lloviendo en el sur del estado, la región de los Tuxtlas. Va a llover aquí en la costa central, es muy probable, y también lloverá en el norte del estado. En regiones montañosas también tendremos nieblas y lloviznas, lluvia forma llovizna, y bueno, ya a partir de mañana, después del mediodía, las condiciones mejoran, y de ahí para el Real, doñita, buen tiempo, por lo menos hasta el próximo miércoles gozaremos de altas temperaturas, baja probabilidad de lluvias, y sin evento de norte. Muy bien, Ramiro, pues muchísimas gracias, hay que estar prevenidos como quiera para lo que venga, porque dicen que nunca, nunca el tiempo nos juega bien. Efectivamente, el tiempo no tiene palabra de honor. Gracias, Ramiro. Buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana, doñita. Gracias, Ramiro. Aprovecha el fin de semana, descansa. Sí, hay que descansar. Así es. Bueno, y fíjese usted que fueron, se llevó a cabo la reducción de salarios de los trabajadores municipales en la capital del estado. Fue aprobado el nuevo tabulador salarial para servidores públicos municipales de Jalapa, que transparentará y racionalizará el gasto en remuneraciones, así como la obtención de ahorros estimados en más de 17 millones de pesos anuales, que se orientarán a obras públicas y programas sociales en beneficio de la población. Asimismo, se aprobó el programa de estímulos al desempeño de los trabajadores del ayuntamiento, cuyo reglamento se analizará por las comisiones edilicias de desempeño, reglamentación y transparencia. El presidente municipal ganará mensualmente 75 mil pesos y ningún edil o funcionario ganará más que él, mientras que la síndica única tendrá un salario de 70 mil pesos netos. Los regidores percibirán 65 mil pesos y los trabajadores de confianza tendrán sueldos netos de 5 a 15 mil pesos. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, les comento que son 23 aspirantes independientes a una diputación, los cuales no obtendrán el registro como candidatos debido a que la mayoría de sus firmas supuestamente fueron obtenidas de manera irregular y fraudulenta, según dio a conocer el Instituto Nacional Electoral. Fíjese usted que la mayoría de los aspirantes que buscaron defraudar a la autoridad electoral son originarios de la Ciudad de México y también de Nuevo León. Benito Nasif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio a conocer que las irregularidades se agruparon en uso de fotocopias de credenciales de elector, de credenciales no válidas y también de credenciales que fueron simuladas. Se expresó que de los 64 aspirantes que lograron obtener todos los requisitos, solo 40 lograron la candidatura, aunque aún está pendiente que cumplan con las exigencias de fiscalización de gastos, y aún también requieren de un mayor número de firmas. Así es que, pues así están las cosas con lo que se refiere a los candidatos independientes. Ya ha llegado el momento de irnos del otro lado ya del estudio. Y bueno, hoy, como siempre, ya sabe usted, Rogelio Pano con nosotros. Gracias. Y tenemos también al licenciado Luis Enrique Villalobos. Vamos a platicar con ellos. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Henry, Rogelio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ay, muy bien. Qué bien, ¿no? Muy bien, ya hoy muy bien, porque la semana pasada sí estaba yo muy mal. Ah, bueno. Por andar comiendo de más. Exactamente. Ya.